Antes que nada, quiero agradecerles a todos los seguidores, a suscriptores que me han estado escribiendo mensajes a través de Instagram, de TikTok, a mis familiares y amigos en WhatsApp que me han estado preguntando si estoy bien. Pues hace buenos días o buenas noches, sea cual sea la hora que esté viendo este video, amigos. Pues justamente, amigos, hace alguna hora lo más, algunos minutos, ha sucedido un terremoto, específicamente en Taiwán, amigos, pero se ha emitido una alerta de tsunami acá en Japón, en la zona sur, más que todo, en el sur de Japón. De hecho, yo me encuentro un poco al sur, así que pues estaba un poco preocupado. Y pues bueno, déjenme contarles que ayer yo recién vengo llegando a esta ciudad del sur. Estábamos al norte, allá por la zona de Tokio, Fuji. Y el día de ayer justo tomé un avión para esta zona del sur del país. Me encuentro ahorita en la prefectura de Hiroshima. Estoy en Hiroshima, de hecho. Y me preocupé bastante cuando me desperté porque aquí ya es de mañana. Ya vamos 15 horas adelantados, de hecho. Y me preocupé mucho cuando vi en las noticias que había alerta de tsunami. Pues históricamente se conoce de que en Japón han habido algunos de los terremotos más desastrosos en la historia de la humanidad que están registrados. De hecho, el tercero de los más desastrosos sucedió acá hace varios años con una escala de 9.2. Y pues hoy el terremoto que hubo en Taiwán fue de 7.2, si no mal recuerdo. Y hay alerta de tsunami en toda la zona costera sur de Japón. Pero déjenme contarles también de que Japón es un país bastante amplio, extendido, porque son varias islas. Más que todo, la alerta ahorita está abarcando la zona de Okinawa. Y de hecho, amigos, de verdad que Dios lo hace todo. Primeramente, en Dios todo va a salir bien, no nos va a pasar nada. Porque yo quería ir a Okinawa, pero los precios de los boletos estaban un poco excesivos, no los compré a tiempo. Y cambié para venir a Hiroshima. Yo no me compré el boleto a Okinawa, sino que a Hiroshima. Como les explico, el mapa de Japón, ustedes pueden ver que es bastante grande. Japón va desde aquí, desde una zona que está casi limítrofe con Corea del Norte y Rusia, hasta acá abajo, llegando a Taiwán y muy cerca ya de las otras islas, Filipinas e Indonesia. Entonces, ahorita donde hay alerta, más que todo es en el mar que está en la zona de Taiwán. Se han evacuado escuelas, ya los niños no han ido a estudiar. De hecho, Japón tiene uno de los sistemas más avanzados en prevención por lo mismo que les ha sucedido. Además, amigos, forma parte del famoso Cinturón de Fuego Japón, que está conformado hasta El Salvador, México, Chile. Toda esa zona costera del Pacífico, el Cinturón de Fuego del Pacífico, estamos en la misma canasta, por así decirlo. Japón forma parte de ese Cinturón de Fuego y que está propenso a que siempre hayan sismos. Al año aproximadamente hay 1.500 terremotos perceptibles acá, sismos perceptibles en Japón. Y este, como les digo, además también converge acá a las placas tectónicas norteamericanas y eso causa que este sea un lugar así que bastante tembloroso, pues por así decirlo. Parecido al Valle de las Hamacas, que es llamado allá la zona de Centroamérica, que también forma parte del Cinturón de Fuego. Cabe aclarar de nuevo que el Cinturón de Fuego es una zona sísmica llena de volcanes activos y de hecho el Monte Fuji es un volcán activo, pero que de momento no hay peligro que haga erupción, que se encuentra acá en Japón también. Entonces, amigos, hice este video realmente porque muchas personas me han estado escribiendo, no logré contestarle a todos, solo les he contestado a algunos y me vine rápido a la calle para ver cómo se vive una alerta de tsunami. Lo que sí hay aquí ahora no es un tsunami, es una lluvia y primeramente Dios que no vaya a temblar porque esta lluvia solamente empeoraría toda la situación si llegara a haber un temblor aquí en la prefectura que me encuentro ahorita. Voy más al sur, eso sí, en 2 días yo voy más al sur
ya las prefecturas de Fukuoka, Nagasaki. Como les digo, vamos a pasar buen tiempo aquí en Japón. Para los que han estado viendo los videos, acabamos de romper la línea temporal de grabación, pero no hay problema. La verdad que yo quería informarles cómo es que se encuentra, cómo vive Japón un día de alerta de tsunami. Y pues como les comento, es grande. En esta zona al menos no hay alerta, sin embargo, siempre se mantiene esa prevención, siempre se mantiene alerta a toda la situación. La gente en las noticias se está hablando muchísimo de eso. Encendimos los televisores del hostal en el que me encuentro en la mañana y estaba efectivamente la noticia que pues ya recorrió el mundo. Es más, imagínense ustedes. No habían pasado ni 2 horas ni 1 hora de que había sido el terremoto y ya me estaban escribiendo muchos para preguntarme cómo me encuentro y les agradezco de verdad, pero gracias a Dios estoy bien, solamente la lluvia que no me deja salir libremente a grabarles todo el contenido que quería grabar para ustedes acá, pero pues espero en Dios que todo salga bien, la verdad espero que todas esas familias que han sufrido en Taiwán y que en Okinawa no vaya a pasar nada de eso, que solamente sea una alerta como muchas que hay en ocasiones donde hay terremoto y que pues no se vaya a producir ningún tsunami, porque el tsunami que sucedió acá en 2011, amigos, fue devastador, la verdad. Uno no tiene la magnitud de cómo es un tsunami hasta que ha visto fotos o, bueno, es más, todavía no he llegado a visitar esa región de Japón. Espero poder hacerlo, pero los tsunamis cubren bastante altura. No es que una casa de 2 plantas o una casa de 3 plantas llegan incluso a cubrir edificios completos de esta magnitud de 5 o 4 pisos. Así que no es un juego, va. Allá a veces no se toma mucho como en serio este tipo de alertas porque nunca se ha vivido esa situación, pero acá se toman muy en serio las alertas. Y como les decía, las escuelas en Okinawa han cerrado, han ordenado, el gobierno ha solicitado a la población que vive ahí que busquen lugares más altos. Más altos, bueno, y de hecho que yo creo que ahorita estoy en una zona montañosa, gracias a Dios, porque ayer vi que veníamos aterrizando sobre unas montañas, así que pues gracias a Dios creo de que yo no corro ningún peligro. Y espero que la verdad todas las familias afectadas terminen bien. Así que pues les voy a mostrar un poco de cómo están las calles ya ahorita para ir finalizando el clip. Y pues así se vive, miren. Hay toda la gente trabajando. Ahorita todo con normalidad en esta zona de Japón en la que nos encontramos. Que como les comento, nada más lo anormal de hoy es que la lluvia está bastante fuerte. Amigos, bueno, así llegamos al final de este video. Les quiero agradecer de nuevo a todos los que se preocuparon. Japón es un país que tiene muchísimas alertas por las situaciones sísmicas que han vivido. Tienen mucha tecnología avanzada para detectar terremotos y tsunamis. Sin embargo, aquí va a pasar lo que Dios quiera. Y nos vemos en otros videos por ahí que les voy a dejar, si Dios lo permite. Sayonara, hasta la próxima, amigos. No olviden suscribirse ahí que se vienen unas aventuras bien chivas por todo Japón. Andamos desde el norte hasta el sur. Miren que la lluvia cada vez está más fuerte. Toda la actividad está normal, la verdad.